colaboración que va a comenzar esta temporada en Linares entre la Asociación Libre de Adicciones Cástulo y el Club Voleibol Linares. Con nosotros está Rafael Alegre Zafra como presidente de este Club Voleibol Linares, y de la asociación tenemos asiste aquí con nosotros el interventor de la Asociación Libre de Adicciones Cástulo. Yo, como secretario de la asociación y como miembro también activo de este Club Voleibol Linares, pues me ha tocado hoy coordinar esta rueda de prensa. Y como bien dicho, pues veníamos a anunciar públicamente pues esa colaboración. ¿En qué consiste esa colaboración? Pues en principio hemos cogido el nombre de la asociación, el escudo de la asociación, hemos cogido el nombre de Club Voleibol Linares, hemos cogido la palabra adicciones, lo hemos metido en una batidora, lo hemos metido en una costelera y ha salido un logotipo, que ese logotipo es con el que vamos a emprender esta campaña, pues a través de una camiseta que se va a emplear en el tema del Club Voleibol Linares a partir de este año. Rafael Alegre va a comentar también lo que es el torneo que se viene haciendo ya durante 2 años, este año la segunda concentración de voleibol provincial a nivel de aquí en la ciudad de Linares, cuyo nombre es Villa de Cástulo. Y el compañero Javi pues va a hacer también un poco va a argumentar el por qué esta colaboración de la asociación con el Club Voleibol Linares, al igual que Rafa va a comentar esa colaboración, ¿no? ¿El por qué surge esta idea? Pues porque hay una sinergia de intereses, una sinergia de intenciones, tanto por parte del Club Voleibol Linares como por parte de la asociación, para trabajar bien en términos en materia deportiva y también en términos sociales. Ya hacía tiempo que el Club Voleibol Linares quería trabajar el tema de no solamente meramente deportivo, sino también a nivel social. Y la asociación, pues evidentemente, uno de sus objetivos es fomentar el deporte, los hábitos saludables y demás, y entonces pues se convergen ambas ideas y surge esta colaboración. Otra idea es también el tema de hacer partícipe a los chavales, a la cantera que empieza a funcionar en el Club Voleibol Linares también, hacerla partícipe y hacerlos también su partícipe a la hora de informar, prevenir lo que siempre ha venido siendo habitual por parte de la asociación, hacerlo partícipe de estas campañas de información y prevención en contra de las adicciones. Y has comentado el tema de valores y demás. Ajá. Evidentemente, a todos los clubes deportivos y demás trabajan el tema de valores, ¿no? Pero en este tipo de deporte, con esto de ser un deporte que no es un deporte de contacto físico y demás, pues también confluyen muchos temas de valores, o sea, confluye con el tema de la asociación. A la hora de trabajar, la asociación trabaja muy al igual con el tema de voleibol, el tema de valores, el tema de convivencia, el tema de respeto, evidentemente que todos los deportes, ¿no? El tema de la amistad, la solidaridad. Entonces, todo eso podemos, con tanto el club como nosotros juntos, podemos trabajarlo además de las adicciones, ¿no? Que es muy importante y que nos juntamos aquí para hablar, o sea, para trabajar el tema de las adicciones. Adicciones 0%, como pone el logotipo. La idea es eso, lo que decía al principio, hacer partícipes a los chavales de las campañas que hacemos, fundamentalmente, claro, las campañas que hacemos en la asociación. Pues viene ahora, por ejemplo, ahora viene el 19 de septiembre, tenemos la jornada de Mujeres Adicciones, que organizamos en el Pósito. En abril tenemos la jornada de la enfermedad alcohólica, la enfermedad de la adicción. Tenemos el 15 de noviembre, que es el día sin alcohol. El 31 de mayo, día sin tabaco. Es decir, hay cantidad de jornadas, cantidad de campañas que se hacen a lo largo del año en la asociación que también queremos hacer partícipes a los chavales jóvenes. Hay una idea también de, aparte de eso, pues que ya lo lanzo desde aquí, un poco el comprometer a nuestra psicóloga, experta, psicóloga y sexóloga, experta en adicciones, pues que nos dé a la gente joven del club y demás, y a la gente no tan joven, y pues que nos dé una ponencia de las que ella sabe dar, tan magnífica, de tema de adicciones, que creo que puede ser también una historia muy acertada. Y básicamente, pues por ahí va la línea de la colaboración. Sí,
origen del club, también porque creo que es interesante para la gente que no lo conozca. El club se constituye en 2013, a finales de ese año, con el objetivo, bueno, de unir a un grupo de personas que ya nos conocíamos de antes. Esto nace de un grupo de antiguos alumnos del Colegio Salesiano, que nos unía la pasión por el deporte y en particular por el voleibol, que es un deporte que aquí, desgraciadamente, no se ha practicado prácticamente de manera federada en los últimos 30 años, y queríamos un poco volver a empezar, volver a retomar la actividad. Entonces, pues bueno, nace y queríamos constituirnos como club para hacer un poquito más de fuerza, ya que creamos interesante ya no solo esa parte deportiva, sino también la parte social de crear un colectivo. Entonces, bueno, pues empezamos en ese año participando en las competiciones de carácter provincial que organizan diferentes clubes. Se juega en varios sitios de la provincia, se juega en Vilches, en Bejíjar, en Jaén, en Torre Blasco Pedro, Lupión. Hay bastante afición al vóley, aunque desgraciadamente todavía no está muy extendido. Y hemos seguido evolucionando, hemos seguido entrenando, y el año pasado decidimos dar un paso más a nivel de club y empezar también un proyecto de cantera. Organizamos un torneo interescolar que se celebró en 3 jornadas el año pasado, durante el mes de marzo, abril y mayo, y la verdad es que fue un éxito de participación. Alrededor de, pues creo que fueron unos 12 colegios, de centros docentes, prácticamente todos los centros docentes de Linares, y unos 150 niños, que para nosotros fue un éxito rotundo. Y bueno, pues gracias también a Emilio y a su participación en el club de manera activa, es una persona súper implicada y eso quiero también agradecérselo públicamente. Pues bueno, surgió un poco la idea de cómo podíamos canalizar esa idea de no solo club deportivo, sino también colectivo. Entonces, a través de eso, de nuevos proyectos que queremos emprender este año ya con los niños, de hacer club de cantera, y por parte de la asociación, pues también esas campañas que organizan ellos de prevención de las adicciones, pues surge esta colaboración, que principalmente va enfocada a ellos. Yo creo que compartimos bastantes cosas, tanto la asociación como el club. Compartimos esa lucha por unos valores y unos hábitos de vida saludables, por un ocio responsable. Entonces, bueno, creo que ha sido lo propuso Emilio, y sabiendo también nosotros que queríamos colaborar con alguna asociación o hacer algo por Linares, ya no solo, como he dicho, en el plano deportivo, sino también en el plano social, pues qué mejor manera de empezar a colaborar con ellos, y de ahí surge esta idea. Entonces las camisetas que se han creado y el logo, pues iniciarán o se presentarán también en el terreno del juego, que es donde nos gusta, aparte de la rueda de prensa, el próximo día 23, con este torneo Villa de Cástulo, que es la segunda edición. El año pasado también, dentro de los torneos deportivos de Pórtico de Feria, se produjo la primera edición, y este año pues hemos decidido repetir. Vendrán invitados clubes pues de toda la provincia, y esperemos que sea un éxito de participación y también eso de crecimiento del deporte, en este caso del voleibol, entre la gente de la provincia y para nosotros también. Y aparte le añadimos pues esta participación de la asociación con nosotros. Entonces espero que sea un éxito, que también se cumplan los objetivos de prevención y de también transmitirle a los chavales y también a los miembros del club, que no somos tan jóvenes, pues un poquito de conciencia y en este ámbito tan importante para la sociedad, que es la prevención de adicciones y una vida, un estilo de vida saludable. Bueno, decir que nuestra asociación, ALAC, como su propio nombre dice, es Asociación Libre de Adicciones Cástulo, pues no solamente nos dedicamos a tratar a personas que tienen algún problema, alguna adicción, tanto sea de alcohol como otras sustancias, y ayudarle a que dejen esta adicción y también ayudarle a su rehabilitación día a día. Y un poquito también, pues claro, lógicamente a orientarlo en su vida, su nueva vida. Sino que también nosotros trabajamos, uno de nuestros pilares fuertes también es la información y la prevención, sobre todo a los más jóvenes. Y entonces, lógicamente,
el deporte es un escaparate de vida sana y saludable, pues, pues entonces, claro, el coste a que se refería antes Emilio, vamos, que surge de inmediato. Es decir, la asociación Cero Adicciones, el deporte, vida saludable, pues eso es simplemente pues compatibilizar eso y dar una imagen ante la gente joven de lo que no deben de hacer y lo que sí deben de hacer. Es decir, practicar deporte, que ejemplo, he dicho antes, de vida saludable, y al mismo tiempo pues saber que nuestra asociación colabora con el deporte y al mismo tiempo pues trabajamos con la gente joven que lo necesita. La verdad es que el tema de las camisetas, bueno, pues a mí, yo la verdad es que la veo, estoy comentando, es que es muy elegante. Entonces, como se ve, aparte, no son camisetas muy cargadas de propaganda, de publicidad, donde bueno, hay colores muy, muy, muy llamativos, sino simplemente con el mensaje está súper claro. Y bueno, yo, a pesar de que, como interventor que soy, a pesar de los recortes que estamos teniendo con el tema de las subvenciones, pues la verdad es que la asociación nunca mira o escatima gastos a la hora de colaborar con este tipo de actividades, con este tipo de asuntos, porque estamos volcados completamente con el tema de adicciones. Sobre todo, lo más fundamental es que prevenir e informar a la gente joven, porque es que es el futuro de nuestra sociedad. Entonces, si a la gente joven no le inculcamos estos valores que nosotros que tanto propagamos, como es libertad, como es honradez, como es sinceridad, como es humildad, llevar una vida social sana, una vida saludable y saber que nuestra asociación es una escuela de vida, pues todo eso lo tenemos que fomentar a través de la asociación y a través del deporte. Entonces, este año pues le ha tocado al Club Voleibol Linares, bueno, pues como le ha podido tocar a otro tipo de deporte, darle también las gracias a ellos porque también está trabajando con la gente joven, la gente de base. Y entonces pienso que de esta colaboración surgió la idea, y espero que sea un escaparate muy bonito para todas las personas y sobre todo la gente joven que se vean reflejados en esta camiseta. Y ya poco más decir que toda persona, ya aprovecho la coyuntura para decir que toda persona joven, mayor, mediana edad, familiar, que necesite nuestra ayuda, porque aquí estamos en la asociación, que con mucho gusto lo atenderemos. Hacemos una campaña de información y prevención en el botellón. Vamos por las noches y damos una serie de folletos e informamos a la gente joven. Es decir, es que nosotros no estamos en contra del alcohol, así la gente se ha enterado una vez. Muchas veces piensa que es que las asociaciones estamos en contra del consumo de alcohol. No, no, no. Consumo de alcohol, nosotros entendemos que tiene que ser moderado, pero sobre todo lo que más focalizamos esta idea es sobre la gente joven, porque hemos visto últimamente que en el botellón, a pesar de que hay vigilancia, que a primera hora de la noche, bueno, de la primera hora de la madrugada van agentes de la policía local allí a pedir los carnets de identidad, pero que a la media hora hemos visto que se cuelan un montón de gente menor de edad. Por la parte de atrás. Y ahí no hay vigilancia. Entonces nosotros hemos detectado eso y aparte digo, vamos allí a informar a la gente joven sobre el consumo moderado del alcohol. Y sobre todo, uno de nuestros lemas es que el joven, que el alcohol y la droga no te atrapen. Es decir, no decimos no alcohol, sino que no te atrapen. Que se conviva con el alcohol moderadamente, que vayan a disfrutar, lógicamente, pero que no hagan un abuso del alcohol. Y también denunciar lo del tema aquí públicamente quiero denunciar lo del tema de los menores de edad, ¿eh? Deberían las autoridades que corresponda de poner un poquito más de énfasis y de vigilancia sobre este asunto, porque es penoso ver luego allí niños con 13, 14 años que están consumiendo alcohol. Simplemente como observar, para después denunciar. Porque claro, es que en la feria, si en el botellón normal del día a día, de los fines de semana, hay descontrol por parte de las autoridades, pues en la feria, pues nosotros lo único que puedo hacer es llegar allí. El año pasado hicimos una fotografía, me parece que Emilio hizo una fotografía, y yo no sé si Luis Miguel la puso después en el Facebook, denunció, yo creo que la puso al final, porque es que de verdad, si sobre todo se ve mucha gente, mucha gente joven, muy joven, muy joven, muy joven, y eso es lo que nosotros queremos un poco de denunciar. Aparte también, no sé, ya aprovechando los medios y esta oportunidad, también quiero apelar a la responsabilidad de los padres, ¿eh? Desde aquí quiero hacer un llamamiento a los padres, porque muchas veces los padres miramos para otros sitios, miramos para otros lados y no nos involucramos directamente con la problemática de nuestros hijos, ¿eh? Porque aunque las autoridades controlen, pero la primera
la fuente de información, eso tiene que ser bien de los padres. Y muchas veces, pues la verdad que damos la vista por otro lado. Hace poco, un amigo mío, que estaba yo comentándole sobre el tema este de la gente joven y su hijo, que lo vi en el botellón, y menor de edad, y me dijo, es que en algún lado tienen que estar. Y antes, ¿eso qué hace? Si un padre te dice que su hijo menor de edad en algún lado tiene que estar un fin de semana, un sábado, a las 3 de la mañana, pues poco podemos hacer ya. Pero en fin, poquito a poco vamos mentalizando a la sociedad de lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer.